Deseo, donde tus deseos se hacen realidad. Striptease y despedidas de solteros. Abierto todos los días del año desde las 7 de la tarde. Domingos y lunes, consumiciones a 5 euros. Hotel Club Deseo. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Siempre Divino. Mi nombre es Javier Arniz y nos sumergimos en la noche del sábado mágica en nuestro programa número 3. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Costa Noroeste Televisión, en toda la provincia de Cádiz, en Sevilla Sur, igualmente para los que nos ven a través de la red de ONO en la capital de Huelva. Pues señores, vamos a comenzar nuestro programa. Tenemos un montón de invitados y sobre todo tenemos preparado a quien nos va a hacer que hagamos el pistoletazo de salida, por llamarlo de alguna manera, con el brindis. Pero claro, para llevar a cabo un buen brindis, para poder degustar una buena copa, tenemos que presentar a nuestro gran amigo Eloy García Vergara. ¡Ese aplauso para él! Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Una noche bonita, la de este sábado. Muy agradable. Y preparado aquí para realizar estos cócteles tan divinos. Claro que sí. No hay buen programa que se aprecie, ¿verdad?, si no es comenzando con un buen brindis. Claro, hay que comenzar con buen pie y además estamos en la noche del sábado, ¿cómo no? Y es que Eloy, nuestro compañero Eloy, pues él lo podéis encontrar porque no somos egoístas, en este programa no somos nada egoístas. Lo tenemos los sábados con nosotros, ¿eh?, en Siempre Divino. Pero además lo podéis encontrar en Jerez, en la calle Velázquez, número 20, enfrente al Centro Comercial Mercado 80 San Benito. En esa calle enfrente justamente tú vas girando y toda la calle Velázquez hasta que veis un edificio con ese rótulo fantástico que pone Cubaname Museo del Ron. Ahí podéis encontrar todos los días a este hombre dispuesto a atenderos y disfrutando también de lo que vemos aquí. También podéis pedirlo en su Cubaname Museo del Ron. Por supuesto, allí tenemos una amplia gama de cócteles, tanto tropicales, que es nuestra especialidad, como los cócteles clásicos. Muy bien. Bueno, Eloy, pues estamos preparados, nervioso como siempre, cada vez que damos el pistoletazo de salida al programa, y vamos a presentar a nuestros invitados. Y se trata de dos invitados que vienen de dos campos totalmente diferentes. En primer lugar, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un jerezanísimo, a un cantautor fantástico, que tiene un montón de premios, un montón de reconocimiento y que hoy va a estrenar una promoción de su nuevo trabajo y último trabajo discográfico. Así que recibamos a Ezequiel Benítez. Bienvenido, muy buenas noches. Aquí estamos encantados de estar una noche contigo. Gracias. Bueno, que sabemos que tenéis una agenda muy estresada, con muchos jaleos de movimiento, muchos vuelos, muchos conciertos y muchas novedades y proyectos que luego iremos descubriendo contigo en la entrevista. Sí. Y así que te agradecemos que hayas hecho un huequito para estar en la noche del sábado con nosotros. Encantado de estar aquí un rato contigo. Y también tenemos a uno de los estilistas
más reconocido de la provincia de Cádiz y también de Sevilla, porque está haciendo una cantidad de trabajos y de colaboraciones para artistas muy importantes. Se trata del estilista Roberto Pernia. Bienvenido. Muy buenas, buenas noches, Javier. Y buenas noches. Bueno, Roberto, que nos va a traer ese punto de glamour con peinados, tendencia, y también vamos a ver un poco durante tu entrevista en todos los aquellos trabajos que has colaborado y has participado también de artista, que por eso estás aquí, porque también es un campo relacionado con el mundo del famoseo, de los cantantes. Bueno, vamos a enseñar un poquito, ya que está la Huerta de la Esquina, las Navidades, vamos a enseñar las tendencias que están aquí, la Huerta de la Esquina ya la... Nada, falta un mes la prácticamente. La jugada. Falta un mes para que... se inicie, ¿verdad? O sea, sí. Toda la campaña de Navidad, de los centros comerciales, las calles con las lucecitas. Exacto. Y todo lo demás, ¿verdad? Ezequiel. Claro, y muchas fiestas, y bueno, muchos polvorones y muchas zambombas. Bueno, no hay que comer muchos polvorones, que si no te pones muy gordito como yo y no... hay que cuidarse. Bueno, pues nos vamos a cuidar con una copa, Eloy, con un ron, con un cóctel de los tuyos. Para refrescarnos. Pues sí, vamos a comenzar esta noche con un cóctel de creación. Es un cóctel que, aunque lo he creado hace un mes más o menos, todavía no ha visto la luz, va a nacer prácticamente aquí. También, que siempre es de nuestra exclusividad, cuánto te lo agradezco. Claro, por supuesto, siempre que se pueda, se va a hacer. Es un cóctel muy agradable, va a estar hecho con base de ginebra, una gran ginebra, como es la 50 Pound, una de las mejores ginebras que tenemos ahora mismo en el mercado. Va a llevar, por supuesto, vino de nuestra tierra, Pedro Ximénez, es el duquesa de las bodegas Sánchez Romate de Jerez, y vamos a darle un poco de sabor a Lima, Que por cierto, que la gente me pregunta, pero ese cítrico que tiene Eloy en sus manos es real, y yo siempre digo que sí, que no es de goma, es una real. Lima. Lo que pasa es que le saca tanto brillo. No, bueno, no, es que lo trae, cuando es fresco, mira es que no hay ni trampa ni cartón, es una lima que ahora mismo le vamos a sacar el jugo cuando realicemos el cóctel. Es que huele magníficamente. Es uno de los mejores cítricos que tenemos, vienen de Brasil, en la mayoría de las veces. Bueno, ¿comenzamos ya? Comenzamos. Venga. Por cierto, tanto a Ezequiel como a Roberto, si quería hacer alguna pregunta a nuestro coctelero, adelante. ¿Vale? Estáis en vuestra casa. Estáis en Costa Noreste. Vamos a utilizar una coctelera, en este caso vamos a utilizar la coctelera americana o la Boston Shaker, la coctelera Boston. Y vamos a utilizar de momento el vaso de cristal para que se vea lo que estamos realizando dentro de la coctelera. Primero, el hielo. Importante, ¿no? Es importantísimo. Siempre que vayamos a crear un cóctel, hay que echarle bastante hielo a la coctelera para cuando hagamos el movimiento clásico de la coctelera, enfriemos y mezclemos. Porque si le ponemos poco hielo, aguamos el cóctel. Y eso no queda bien. Bueno, vamos a... Ya con el hielo, ¿verdad? Apetece, ya sí, probó. Ya se está fresquito. Bueno, vamos a comenzar añadiéndole 3 centilitros de zumo de lima. 3 centilitros, yo voy a dar la receta... Mira, vamos a ver. Vamos a hacer 3 cócteles, pero yo voy a dar la receta de un cóctel para que en casa vayan tomando nota y que son 5, pues multiplicamos por 5. Vamos a empezar. 1 centilitro de zumo de lima. Muy bien, un exprimidor tan fantástico. Vamos a sacarle, yo le voy a sacar 3 porque somos 3, ¿no? Vamos a sacarle el zumo. Ahí está, exprimiendo, que nos de goma. Que parece que tiene poco, pero tiene bastante. Cunde. Es la primera vez que veo eso, ¿No? Yo soy de tenedor hincado, de toda la vida. ¿De verdad? Pues mira que acaba de llegar de Miami, esto se utiliza mucho. Hombre, esto en verdad se empezó a utilizar en Estados Unidos, pero ya hoy día esto sale, lo hay en todas partes, en todas las grandes superficies. ¿Y cómo se calcula un centilitro? Mira, pues ahora te lo voy a explicar. Nosotros los profesionales normalmente lo sabemos a memoria, ¿no? Porque ya tenemos mucha experiencia. Calcula es como tú cantando, ojo, ¿no? Ya tú más o menos... Te va calculando a ojo, ¿no? Sí, pero yo siempre lo intento de que en casa se haga siempre medido, para que la receta salga perfecta. Igual, claro. Si no, la fórmula pues puede cambiar y no sale el cóctel. Bueno, vamos a añadir los 3 centilitros. Mira, Ezequiel, esto tiene 5 centilitros. Ah, vale. Y la parte de abajo tiene 3. Pero por dentro tiene una escala. Ya el otro día lo sacamos. Ah, y una escalita. Una escala. Entonces es fácil, ¿no? Aunque estos medidores hay de muchas medidas. Podemos tener un juego de diferentes medidas. Venga, empezamos. ¿Qué vamos con el primer corte del hoy? Empezamos. Hemos... La noche es muy larga, que tenemos un montón de cosas para hacer. Un montón de invitados. Vamos a... Perfecto. Tenemos que mandar un saludo muy importante a la bodega Sánchez Romate. Sánchez Romate. Que la tenemos aquí, lo tengo a mi lado. Sí, el Romate. El ron que se está envejeciendo en la bodega. Además de jerezano, un ron jerezano. Un ron que, vamos, la materia prima viene del Caribe.
pero se añeja y se pasa los años aquí en Jerez. Se está haciendo una solera muy buena con el ingenio Manacas, un ron extrañejo magnífico. A ver si un día vamos a ir y vamos a grabar para traerlo para que todos los amigos puedan verlo. Qué bien, sí, sí. Tenemos esa invitación lanzada a los amigos. También hay que decir, esta ginebra también ellos son los importadores y son los que la suministran por toda España. La 50 Pound, una gran ginebra. Bueno, ginebra ya digo yo, porque la ginebra es muy fuerte, ¿no? Ajá. No creas. Depende, ¿no? Ahora me cuenta. Mira, de ginebra, como es la base alcohólica, lleva 6 centilitros. Nosotros vamos a añadirle 18 centilitros. Pero esto para gente como yo que no somos muy bebedoras. No, hombre, pero lo importante es que cuando tú comas, después de comer, es bueno incluso que te tomes una copita para que empieces a hacer una buena digestión. Y como hemos venido ya todos cenaditos, todos comiditos, estamos ya todos guapísimos, gracias al grupo Visual que nos ponen aquí todos guapísimos, nos peinan, nos maquillan, nos ponen de punta en blanco. Cenadito, ¿qué habéis comido, por cierto? ¿Qué habéis cenado? Pues yo ensaladita que estoy ahora reírme. Yo una tortillita francesa, algo ligerito. ¿Tú, Roberto? Tortilla de patata. Ah, muy bien. Un saludo para Roberto, para la madre de Roberto. ¿Y Eloy, qué hemos cenado? Pues mira, yo normalmente... Cuando ceno todo por la noche, estamos trabajando normalmente, entonces comemos algo ligerito. Para picotear, algo ligerito, ¿no? Normalmente comemos a lo mejor un pequeño bocadillito, o a lo mejor algo ligerito, un poquito de jamón de york. Está bien. Hay veces que ni ceno. O fruta. Y nuestro realizador, nuestro Manuel Tequi, ¿usted qué ha cenado? Papa con choco. Ese es de los míos. Tú sí que sabes, claro. Aquí en San Lucas, esos son de los tuyos, ¿no? Claro. Papa con choco, mira. Comparte contigo esa comida a nuestro amigo Ezequiel. Bueno, voy a pasar de un vaso a otro porque ya estamos haciendo tres cócteles, no me va a caber en el vaso de cristal. Vale. Lo he pasado. Y ahora vamos a añadirle lo que es el Pedro Ximénez. Duquesa, también de Romat. Esto es un pedazo de Pedro Ximénez. ¿También lo distribuye Romat? Sí, sí, es propiedad de ellos y se elabora ahí. Por supuesto. También lo elaboran. Cuando, todo esto Sancho lo vamos a ver Romat. Cuando hagamos la esto. Le vamos a añadir 3 centilitros para cada cóctel. En este caso serían 9 para todos. Cinco. Un vino más que me guste que el vino dulce Ximénez. Este, bueno, y además, es que no se nota mucho, pero mira. La textura, lo delicado, lo sedoso que es este vino. Y tiene un aroma, mira, Ezequiel, que yo sé que te gusta esto. A mí me encanta el dulce, el vino dulce me gusta mucho. Pues que esto, sí, más de una ya te queda. ¿Sabes una cosa? Sube muy pronto la cabeza. Sí, sí. Este cóctel lo creé en mi memoria allí en la bodega. Un día estaba yo allí con uno de los trabajadores en la bodega viendo tal... Y me dice, mira, tú nunca había visto la ginebra nuestra, recién llegada la ginebra, yo, y la probé. Y luego, tú sabes lo que son las bodegas, prueba de aquí, prueba de allí, y probé el Ximénez. Como que tienen varios modelos, puede ser, porque yo no recuerdo. Sí, tienen varias, la gama de Romat es muy amplia, ¿eh? Sí, pues yo no recuerdo esto. Hay que apostar, ya lo sabéis, por las bodegas Sánchez Romate, que tienen un surtido de vinos y de caldo estupendo. Bueno, pues ya termino de contar esto, que es interesante. Bueno, pues se me quedó la boca impregnada del Pedro Ximénez, y cuando probé la ginebra, me vino una inspiración. Ajá. Y digo, ginebra con Pedro Ximénez. Pues mira, le faltaba un poquito de cítrico. Sí, cuando llegué por la noche, hice la composición en el local. Ah, mira. Y digo, no. Una obra de arte. Desde luego que es una obra de arte. Y ahora lo vaya a comprobar. ¿Le pones nombre a tus creaciones? Este se llama Perla Negra. Perla Negra. Basada en el barco de los piratas del Caribe. Qué bonito, ¿verdad? Perla Negra suena muy bien. Sí. ¿Roberto? Sí, sí, sí. Bueno, le doy suave porque esta barra no es de hormigón y estamos en un plato. Claro, comprenderán los ángeles. Estamos en un plato de televisión, evidentemente. Es que no me atrevo. En un plato de televisión. Y todo es como, mírame pero no me toques. Pero esto sí que lo vamos a tocar y saborear. Ese es el toque más mágico, maestro, fantástico, que es cuando se mezclan todos los ingredientes en la coctelera, que me encanta ese sonido. Bueno, pues ya está. El aroma... Este es en el momento que yo empiezo ya a salivar. Sí. ¿Sabes? Deseando probar la combinación para empezar la noche. Estamos comenzando el programa para aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos ya en antena, que estamos ya en Siempre Divino, con unos invitados súper divinos, cada uno en su campo. Uno en el campo del estilismo y el otro en el campo de la música, como Ezequiel Benítez. Y también, como no, divino es nuestro coctelero en su campo de la coctelería, Eloy García.
Bueno, ya hemos terminado de realizar el cóctel, ahora lo vamos a servir. Lo que siempre digo, en casa vamos a enfriar las copas. Vamos a utilizar una copa bonita. Mira, es una copa como de Oporto, una cosa así, puede barrer perfectamente. Es muy elegante. Es muy elegante, tipo pirata, un poquito, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, vamos con la ayuda de nuestro colador de gusanillo, que mucha gente me pregunta, ¿eso qué es lo que es? ¿Esa cosa tan extraña? Pues es un muelle que lo que hace es que cubre lo que es el vaso de la coctelera y nos vas a mantener lo que son los hielos. Porque la coctelera de tres piezas ya trae un colador incluido. Entonces, vamos a servir primero. Bueno, pues vamos a comenzar la noche ya casi con nuestro primer brindis. Y lo vamos a hacer por nuestros invitados y por todos los que nos siguen desde casa, que son un montón. Por cierto, yo tengo que dar siempre las gracias a todos los que nos siguen por el Twitter, en Siempre Divinos, por el Facebook y también por el canal que hemos habilitado en YouTube. En Siempre Divinos TV, a todos ellos que dejan sus críticas, sus comentarios, sus apoyos y intentamos también con sus argumentos hacer de ese programa pues mucho más determinante a cuanto a su formato, intentando siempre mejorar y superarnos cada semana, muy importante. Así que ya sabéis, tenéis toda una fuente de redes sociales para llegar hasta nosotros y dejar vuestro comentario. Bueno, mientras Javier hablaba, yo estoy poniendo la decoración, le estoy poniendo un physalis, que es una frutilla, physalis, en las grandes superficies se puede encontrar, lo he sacado de su capullito, lo he abierto y va a quedar como una palmerita, le da un corte para ponerlo en el borde. ¿Es una fruta nuestra en nuestro país? Es una fruta, normalmente esto nos viene de Latinoamérica, más bien de Centroamérica. Centroamérica. Colombia, en esa zona viene, suele llegarnos, ¿no? Pero vamos, se están haciendo pruebas aquí en la parte de Almería. ¿A qué sabe? Es cítrico, mira, si quieres probar uno, tengo aquí uno de más. ¿Un limón o algo? Pruébalo, y tú ya le das. ¿No tú lo que sabe? Oh, es como un tomatito. No picará ni nada de eso, ¿no? No, hombre, no. ¿Cómo está? A ver, me recuerda a mucho mezclado. Está buenísimo. Es un poquito ácido. Sí, es ácido, pero tiene una mezcla de melocotón con ahí. Claro. Una mezcla rara. Es que es un physalis. Bueno, oye, que toca el momento. Voy a decir una cosa antes. Este cóctel es ideal de tomarlo de aperitivo. Después de la Antes de comer. ¿Antes de comer? Antes de comer. Antes de comer. Antes de comer. Es decir, que ya, nosotros vamos mal. Es que yo, suponte que ahora mismo vamos a cenar o vamos a almorzar. Pues para abrir abriendo apetito. Apetito, a la hora del aperitivo, ¿cómo se puede tomar un vermucito, una copita entre de que esperamos de el platito en la mesa, pues nos servimos perfectamente. Combinado. Ideal. Y si no, nos acercamos al muso del ron, la calle Velázquez, por supuesto. Antes de irnos a cenar, tomamos la copita y luego. Que vamos a cenar a las 9 y media, así, a las 8 y media, a las 9 menos cuarto, una copita de esta, ideal. De lujo, ¿eh? Y es un cóctel fashion, cóctel con mucho glamour y sobre todo divino. Ese aplauso para el hoy, que ha dado ahí con el clavo. Venga, pues vamos a ir. Venga, bueno, yo me he adelantado. Tu autoservicio. Sí. Me voy a disculpar, me he querido adelantar. Brindamos por nuestros invitados, por Ezequiel Benítez y por Roberto Pernia. Muchas gracias. Por tu programa. Gracias. Qué bueno. Está muy bueno. Claro que sí. Está muy rico. Que es una base. Muy fresquito. Que esto te va a hacer que todos los jugos gástricos se pongan en marcha para ayudarte a la buena digestión. Después un buen chuletón. O una buena dorada. Y después sacamos la guitarra con esto. Y luego lo vamos a sacar. Oye, va a ser rey para aquí nuestro compañero realizador. Vamos a llamar a un azafato que tenemos muy especial. Yo no os lo he presentado. No sé si lo habéis visto de programas anteriores, pero recibamos con un aplauso a Delirio. Delirio, ¿qué tal? Estaba antes detrás y cuando empezó con lo de los hielos me estaba aguantando entre tres. Porque es el momento que veo cómo es todos los cócteles, y digo, por Dios, necesito. Y me estaba aguantando entre diciendo, ok, no. Pero voy a hacer una cosa, que estoy yo con el micrófono, los guiones, quiero que una cosita que me diga, porque Delirio va a intervenir en unos minutos en el programa. Pues adelántanos, ¿qué reportaje tenemos esta semana? Pues esta semana tenemos la segunda parte de Galería. Que es una sala de fiesta de Jerez. Y aparte, Club Deseo. Un sitio muy interesante. Que lo vamos a descubrir también. Sí, no quiero comentar nada. No.
Pues, Delirio, ¿te eres tan amable y le quitas las copas a nuestros invitados de ella también la mía? Y seguimos haciendo cócteles. Amable, no, encantado. Pues adelante, por favor. Eloy, empezamos cuando tú quieras con el siguiente. Sí. Rápido, porque ya me están diciendo que vamos mal de tiempo. ¿Qué? Delicioso, ¿no? Muy, muy rico, muy rico. ¿Ha visto nuestro personaje, Delirio? Sí, es el alma mater del programa y además luego vamos a tener la oportunidad de ver los reportajes, los vídeos que sin duda alguna ha llevado a cabo para el día de hoy. Bueno, sábado noche, ya nos hemos tomado el aperitivo, hemos cenado, ahora viene la sobremesa, ahora lo que se apetece es un buen cóctel tropical, ¿no? Pues vamos a realizar un cóctel que ya tiene unos añitos, también es de creación. Qué malo es. Es un cóctel de creación que creé basado en mis viajes por el Caribe, aunque siempre le di un toque jerezano. Yo normalmente siempre que puedo le doy. ¿Te acuerdas de Jerez? Sí, 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 siempre llevo a Jerez. Y hablando de Jerez, sí, que nuevamente repetimos cuarteto, que somos los cuatro de Jerez. Que los jerezanos abundamos. Es que estamos emitiendo desde pero vamos el estudio. Jerez, Sanlúcar, de Puerto, Sanlúcar, Chipiona, de todo lo que estamos haciendo. Este rinconcito. Esto es de toda familia. Esto es la gloria. Vamos a llamarlo esto jerezanísimo, este rincón. Sí, porque desde que hemos empezado siempre han sido todos jerezanos. Ah, mira, pero, qué curioso. Pero tú sabes una cosa. ¿Qué? Que ya nosotros los jerezanos somos ciudadanos del mundo. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿verdad? ¿Dónde? Y Ezequiel ahora nos lo contará. Que viene de Miami con un premio estupendo, grandado, en portado autor y por unas letras de una canción fantástica que luego vamos a ir descubriendo. Por cierto, que tengo aquí el disco, este trabajo que vamos a presentar y además me has dicho que está de exclusiva porque es la primera tele que entras haciendo la promo. Sí, 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 la primera televisión. Os la vamos a enseñar a Javi, a nuestra cámara. Vamos a hablar luego de él. Están en las grandes superficies, se encuentra en la venta. Corte Inglés, Fnac, todo MediaMarkt. Y Spotify, dando todo ese tipo de sitios. Muy bien, pues ya lo saben, ese es el nuevo trabajo de Ezequiel Benítez sobre Llevé. Luego nos contarás por qué eso de sobre Llevé, que por cierto lo llevas también tatuado por ahí, ¿eh? Sí, lo tengo en el brazo tatuado. Ah, lo tienes en el brazo. Después te contaré por qué. Vale, luego me desvelará. Porque duele. Te dolió, ¿no? Una parte sensible. Bueno, Eloy. Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a utilizar la coctelera clásica, la de tres piezas, tapón, cubre tapón y cuerpo. Esa es la clásica de siempre. Sí, sí, esta es la que se utiliza más comúnmente, sobre todo aquí en Europa. Pero vamos, ya cada día está entrando más la Boston también. Pero vamos, la nuestra de toda la vida ha sido esta. Muy bien. Bueno, vamos allá. Hielo. Importante cómo suena, como caen. Sí, lo voy a poner aquí que atenúa un poquito. No importa, le da un sonido agradable, ¿verdad? Sí. Refresco. Vaya. Ahí tiene que estar muy rico un gazpachito también, ¿verdad? Ah, que sí. Mira, precisamente este verano pasado hemos creado un cóctel de gazpacho. ¿Ah? Sí. ¿En el Museo del Ron? No, en una feria que se hizo en Chiclana. ¿En Chiclana? En Chiclana. Ah, qué bien. Un saludo para la gente de Chiclana que nos ven también. Aprovechamos. Claro que sí. Bueno, un saludo precisamente al presidente de la Asociación de Barman de la provincia de Cádiz, que es de Chiclana. Ah. Tiene un restaurante que se llama Alfarito en Chiclana. ¿Y cómo se llama él? Él se llama, a veces, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿lo invitamos un día? Claro, claro que sí. Y además voy a traer invitados cocteleros. Algunos flair de estos que tienen las botellas, ya, que pues vamos mira, de espectáculo. ¿Te gustaría? Por supuesto, y a todos los amigos en casa también. A ver si lo podemos traer para la semana que viene, no sé, vamos a ver. Voy a hacer las gestiones para traerme a un brasileño. También. Renato, yo le digo Renatiño. Y ese es un fenómeno. Eloy, seguimos rápidamente, por favor, que vamos mal de tiempo. Ya está hecho. ¿Qué noche más larga? Vamos a comenzar. Un buen brandy de Jerez. Qué bien, qué rico. Cardenal Mendoza. Hombre, por favor. Tienes que ya votar una. Tienes que ya firmar una bota. Ah, hay que decir una reverencia. Yo, ¿verdad? Mira, yo, de verdad, bien, yo no soy un gran bebedor porque no me gusta mucho beber, pero como a todos los actos que siempre vamos, nos dan de todo, pues los conozco todos. Está en todo el mundo. Siempre dan una copa de algo. Es uno de los grandes más queridos, uno de los grandes más queridos en el mundo y en Latinoamérica, sobre todo. Esto, ¿sí? Bueno, no nos lloran, no lo lloran. Es solo un paño, ¿verdad? Sí. Esto es una maravilla. Bueno, vamos a añadirle 3 centilitros. Muy bien. Bueno, Eloy, él va ahí dándole un poquito de caña. Ahí estamos viendo los planos de este cóctel maravilloso que nos está muy rico. Eloy. Es que huele, se quiere mirar. Wow. Wow. Bueno, es el que se le echa las carnes. Con eso está bueno todo. Mira, esto, esto es un producto muy típico del Caribe, el coconut, es un ron con coco. Un ron
acera de un coco de la marca Maribizar, es una de las marcas que elaboran los licores necesarios para todos los barman internacionales. Es una de las marcas que está, digamos, homologada por la asociación, por el IBA, Asociación International Bartender, bueno, lo dice en español, ¿no? Asociación de Barman Internacionales. Muy bien. Muy bien, con la Z, ya muy bien. ¡Ay! Por cierto, vamos a mandar un saludo porque hoy también tenemos en el plató a Zara, con Z, Zara. Zara es una escritora que viene porque está tomando nota. Yo no sé si pueden hacerle un plano, Javi, está ahí entre bambalinas. Está ahí con el resto de invitados. Sí, gírate, tú píllale desprevenida. Ahí, que no pasa nada. Zara está escribiendo la biografía de Delirio, de su trayectoria como showman. Y hoy se encuentra también con nosotros para ir tomando nota de todo lo que acontece a lo largo del programa. Zara, muchas gracias y un aplauso para ella, que también ese programa va a formar protagonismo en ese libro. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Mira, le he añadido los 2 centilitros de coconut o ron de coco. Y ahora vamos con nuestro ron Ingenio Manacast. Muy bien. También de bodega Sancho Romate. Es un ron extra añejo magnífico. Por cierto, hay que decir que nosotros hacemos mucha publicidad a Sánchez Romate, pero porque también estaba como patrocinado nuestro programa, que hace posible también que hagamos ese programa de televisión. Y por eso es muy importante que cuando vayáis a algún establecimiento, incluido al museo, Cubana Vez, Museo del Ron, pues pidáis algún ron, alguna bebida, siempre con un ingrediente fundamental, que tenga un caldo de Sánchez Romate, de las bodegas Romate. Por supuesto que sí. Mira, le vamos a añadir la misma cantidad que hemos añadido de coconut, 2 centilitros. Ahí está. Un poquito más, porque son 2 × 3, 6. Eso me gusta, cuando echa el medidor y luego le echa el extra. Eso me encanta. Son 9. 2 × 3, 6, no, son 9. 9. Bueno, eso iba por ti, el último chorrito iba por ti, compañero realizador, que le vamos a dar para que pruebe también. Que por cierto, que aquí no queda la cosa, que luego probamos todo, no, detrás de cámara. Eso hay que decirlo, porque muchas veces yo doy coba, ¿no? Porque claro, digo, hecho, y dices, es que tú echas más. Digo, no, echas más porque después aquí viene, hay que repartirlo. Los buitres. No, bueno, este cóctel, ya hemos dicho antes que es un cóctel tropical, vale. Y le tenemos que añadir 10 centilitros de jugo de piña para alargarlo. Natural, yo lo voy a hacer ya a ojo. Llevaría 10 centilitros de jugo de piña natural, sin que no tenga azúcares añadidos. Es lo que yo suelo importante, decir. Importante, ¿verdad? Que cuidarse, se quiere. Natural, sí. Y vamos a lo que a ti te gusta. Al meneíto. Ese meneíto fantástico. Donde cómo se van fundiendo ahí todos los ingredientes, todos los licores, el hielo enfriando. Qué sonido más bonito, ¿verdad? Música también. Aquí está cayendo granizo, ¿verdad? Sí, parece. Mira cómo está la coctelera bien fría y bien mezclada. Qué buena pinta, ¿eh? ¿Cómo va a empezar la noche? ¡Oh, qué noche! Bueno. Así empezamos todas las noches, aquí en Siempre Divino. Ya, ¿eh? Pero es un secreto, es decir, esta sección entra al principio del programa para que yo luego los invitados se rindan a mis pies. Pregunta, como ya están así un poco como contentos, contesta ya todo. No hay problema. Vamos a utilizar una copa que sea bonita. Sí, eso ya lo dejamos a gusto. Y vamos a servir. Muy bien, ahí queda. Después le vamos a añadir por encima un poquito de hielo picado. Sí. Buena pinta, ¿verdad? Ah, que sí, es todo lo que hace. Yo creo que tengo ya muy visto a este hombre porque hemos hecho muchos programas de televisión juntos, hemos estado en montajes de televisión, haciendo la feria, ¿verdad? Son del caballo, hemos hecho un programa mítico de esta casa, que lo presentaba, por cierto, un saludo a Toñi Moreno desde la orilla, en las calles de Sanlúcar, haciendo un programa en directo, es verdad, fenomenal, con Eloy. También hemos estado en épocas pasadas haciendo un programa que se llama Esto no es Hollywood, que también era una pasada. De formato de televisión, donde Eloy también nos acompañaba con sus cócteles, y ahora en Siempre Divino volvemos a rescatar a este hombre que sin duda alguna siempre nos ameniza los programas. Es de la casa ya, ¿no? Es de la casa. Forma parte de la casa. Estamos añadiendo el hielo picadito, que a los cócteles tropicales le va ideal. Yo le digo esto a escamita, porque parecen como escamitas, ¿verdad? Bueno, escama no es, pero vamos, son como lagrimitas, ¿no? Lagrimitas también, sí, diamantitos, ¿no? Diamantitos. Diamantitos. Cristales. Es un hielo picado. Bueno, pues esto sería cada uno una versión diferente, ¿verdad? Sí, de lo que sí, cada uno ve algo diferente. Le vamos a poner un trocito de piña. Ajá. Que es un
muy tropical. A Piña sí la conozco. Por cierto, ahora cuando brindemos Delirio, todavía no entres, por favor, que ya lo veo ahí que quiere llevarse la copa. Y esta copa, la mía, va a ser para Teque. Así que se la lleva rápidamente a nuestro realizador para que también empiece la noche del sábado contento. Para que me saque guapo. No es por otra cosa, Teque, para que me saque guapo. Le vamos a poner unos sorbetitos. Un poquito la pelota a nuestro realizador. Con vuestro permiso, con el permiso de los invitados de hoy. Se lo dedica a Carmen. Carmen Gardel. A Carmen Gardel. Carmen Gardel de Sangarana. De Sangarana Producciones. Producciones. SL es Manager Men. Sí. Que gracias a ella tenemos hoy a Ezequiel. Luego vamos a hablar de ella, vamos a dar también sus datos, vamos a ver los rótulos de esta empresa que está promocionando a un montón de artistas locales por toda América y por todo el mundo. Y además es una empresa con mucha solidaridad porque ya lleva Carmen trabajando en esto 25 años con los artistas. Carmen Gardel, un saludo muy grande a Sangarana Producciones, Manager Men SL, que lo podéis encontrar en www.sangarana.es. www.sangarana.es. Ahí entráis y vais a encontrar toda una gama de artistas y de todo tipo del mundo de la farándula para contratar y para seguir sus actividades y proyectos y bolos, conciertos, en fin, un largo etcétera. Ya, ¿no? Pues ya está listo, el caribeño. Qué bonito, qué bonito. Un cóctel muy consumido en Cubano, en el Museo de Round. Es un cóctel 100% caribeño. Pues esto se merece un aplauso. ¡Un aplauso, un aplauso! Venga. Muy bien, yo me autocelo, ¿vale? Con tu permiso. Venga. A ver qué os parece. Bueno, pues brindamos, vamos a acercarnos. ¿Brindamos por quién? Por toda la gente que nos ven, por todos los proyectos. Sí. Y porque tengamos un buen fin de semana. Y mucha salud para todo el mundo. Y mucha salud, qué importante, sí. Me ha dado en la clave. Mucha salud. Este es más de mi estilo, ¿ves? Ya más lo sabía. Más del tuyo, ¿no? Mataba de trasladar a mi mujer. Claro. Y sube, lo sabía, vamos, lo sabía. Trasladar. También la hora es la idea. También. El otro día haberlo tomado un poco antes. El coco le da el puntito ahí. Claro, fantástico. Caribeño. Eloy. Está muy bueno. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Pues vamos a terminar con, ya que tenemos las copas en las manos, ¿no? Despidiendo a nuestro compañero Eloy. Ya lo sabéis, todas las semanas, en Siempre Divinos, tenemos a Leo García Vergara. Recuerden que su establecimiento se encuentra en la calle Velázquez, número 20, en Jerez de la Frontera, que está abierto todos los días a partir de las 8 de la tarde, ¿no? A las 9 y media. 9 y media. Hora oficial. Hora oficial. Y estamos como en Canarias, una hora más, ¿no? Una hora menos. Oye, que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, Eloy, por amenizarnos con estos cócteles deliciosos, porque así tengo cabida a poder hacerle preguntas más atrevidas a nuestro invitado, porque ya las has metido en barea. Claro. Ya Ezequiel tiene mejor cara. Tiene colorito ya. Ya me voy a colorar, porque como lo vemos ahí, se me sube pronto. Oye, por Eloy, por venga. Eloy. Muy bien, pues vamos a irnos rápidamente. Con esta copa, que se la vamos a reservar a nuestro compañero realizador, que va por ti, ¿eh? Y nos vamos a ir con ese fantástico videoclip que está promocionando el trabajo discográfico de nuestro amigo Ezequiel Benítez, que se trata del tema Guitarra Mía, Ezequiel Benítez. Agradecido estoy, guitarra mía, tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mi mano me iba a hacer tanto favor. Porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me aleja de toda amargura,
cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Cosas buenas que me has hecho sentir. Cuántas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir, porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mi hora de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mi mano, ay, tanto es lo que te amo, que te hice esta canción. Agradecido estoy, guitarra mía, guitarra mía. De ahí quedaba ese videoclip de la promoción del último trabajo de nuestro invitado, quien vamos a compartir los próximos minutos de televisión. Ay, señores, acabamos de comenzar. Yo tengo en mis manos este disco de este cantautor, porque también edita y escribe sus canciones. Y vamos a recibirlo nuevamente ya con un aplauso. Lo hemos visto al principio, pero la otra vez lo tenemos con nosotros. Ezequiel Benítez, gracias. Hombre, gracias a ustedes por invitarme a vuestro programa. Para nosotros es un placer porque hemos tomado un pequeño aperitivo, unos roncitos, ¿verdad? Unos cócteles con nuestro amigo Eloy. Que nos relaja un poquillo. Que nos relaja. Y así podemos llevar a cabo una entrevista más amena, más bonita. Y es que Ezequiel empieza su promoción con Sangarana Producciones Management de Carmen Gardel, que me va a pegar. Y ese es su primer medio de comunicación. Te estrenas con nosotros. Sí. Con la esa promoción. Que ella me llamó y me dijo, bueno, tiene que ir al programa divino, tal, y la verdad es que encantado. Yo digo, venga, pues para allá vamos, y vamos a empezar ya cuanto antes la promoción, que me estoy deseando. Es que todos nuestros invitados son divinos. Ese es el requisito que tienen que tener todos los invitados. Ah, pues, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, vamos. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, una trayectoria fantástica, un montón de años dedicado al mundo de la música, pero yo voy a poner en antecedente a nuestros invitados. Y es que Ezequiel Benítez Domínguez, cantaor gitano, conocido artísticamente con el nombre de Ezequiel Benítez, nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el barrio de Santiago, en el año 1979. Es de una gran familia de artistas, por lo que el flamenco ya lo lleva en la sangre. Con 14 años decide subirse por primera vez a un escenario y desde entonces no ha parado de trabajar en solitario por toda la geografía española y por muchos puntos del mundo. Vienes de una familia de artistas. Sí, mira, mi familia no somos gitanos, pero nos hemos criado entre ellos, porque toda mi familia es de la calle Nueva,
en Santiago, que tú bien conoces, Jerez. Por supuesto. Y bueno, muchas personas cuando me escuchan cantar se piensan que soy gitano, pero no lo soy. A ver, además tengo cara de alemán. Rubio, de verdad. Tiene claro carita. Que no. No, pero vamos, que si fuera, vamos, no importa, encantado de ser de las dos etnias. Vamos. Deducimos, ¿sí?, que esta vocación tuya por el mundo del flamenco, del cante, además toca todos los palos y canta, sí, todo tipo de canciones, viene porque tu familia ya es muy conocida en el mundo. Y bueno, yo por parte de mi madre, como te he dicho, son todas de la calle Nueva, y mis tíos cantan, mis tías bailan, y a lo mejor no han sido artistas conocidos, pero han sido gente con mucho arte, Y además, en aquella época, pues, no estaba tan bien visto ser artista como ahora, ¿sabes? Y por parte de mi padre, pues mi padre es un reconocido flamencólogo y educa labor a otros artistas, y yo he tenido la suerte de vivir con él, entonces he aprendido muchísimo de él. En mi casa era música todo 24 horas. Qué bien. Y gracias a ese, pues mira, aquí estamos. Qué bonito nacer en Jerez. Sí. En este barrio tan, con tanta tan flamenco, soledad. Claro. Con familia y gente que se codea con artistas, que tus padres también se dediquen a este mundo, que menos que el niño salga también cantante. Claro, claro. Es que cuando tú lo ves en tu casa de forma natural, a veces no le echas ni cuenta, pero bueno, yo era tan enamorado de cantar, yo desde que era niño y de 5 o 6 años ya cantaba lo que escuchara, vamos, lo cople, lo que fuese. Y mira, y mi padre, pues cuando ya me... Porque la voz tiene un proceso de cuando tú ya desarrollas, la voz te puede cambiar, ¿sabes? Y él esperó un poquito a ver mi afición y tal, y ya a partir de ahí pues estuvo conmigo y muchos años dedicado y encerrado en casa estudiando. En el 1997, Ezequiel ganó el primer premio de Jóvenes Valores de Jerez y un año más tarde obtuvo el del cante por Livianas de Puerto Real. Sí. Ahí ya fue como, wow, decir, ya me he consolidado, ya quiero dedicarme a esto. Y además la gente de Puerto Real le tengo mucho cariño. Porque siempre cuando empezaba me han tratado muy bien, me llevaban a su peña flamenca, a su festival. Y mira, un año pues me aprendí unas livianas que mi padre me hizo, que eran muy bonitas, y la verdad es que mira, gané el premio y la verdad es que estoy súper contento. Bueno, y aparte de ganar de Jerez, pues Jerez por bandera. ¿Oh? Oye, ¿cómo sonaban esas livianas? ¿Te acuerdas de la letra? Uf, a ver. Prometiste quererme y me has olvidado, ay, y me has olvidado. ¡Qué bonito! ¡Wow! Los medios de escarpia, señores. Más o menos por ahí. Hace muchos años que no la canto, ¿eh? La gente en casa cenando casi, o han terminado de cenar, están sentados en su sofá viéndolo a la tele, tranquilamente ahí, claro, viéndonos y escuchándote cantar ahora, eso habrá sido como un pellizco, ¿eh? Bueno, eso espero, que la gente se lo pase bien y que cante y que baile. Bueno, además, Ezequiel Benítez, nuestro invitado, en el año 1999 se alzó con el Yunque Flamenco de Cataluña. Y en el 2000 fue el finalista del concurso de jóvenes intérpretes de la Bienal de Sevilla. Ahí queda la cosa. Sí. Bueno, mira, eso fue muy curioso, ¿no? En Cataluña, pues fui. Yo quería que fuera mi padre, porque a mí me gustaba que me acompañase, pero mi padre se pone muy nervioso cuando viene a verme. Y normalmente siempre me deja solo. Y yo pensaba que iba a venir. Y fui solo a cantar allí. Y no sé, tendría veintipocos años. Y mira, fui solo. El avión yo solo, todo solo. Y gané el premio, es un premio nacional, ¿eh? Se presenta toda España ahí. Además, es muy importante el premio Yunque, muy, muy reconocido. Sí, es decir, tiene mucho prestigio el premio, no lo tiene mucha gente. Y en la Bienal de Sevilla, pues la verdad es que mucha gente quería que yo me llevara el premio, pero no, bueno. Yo no soy jurado, pensó que se lo llevara otra persona y ya está. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Sí. Que siendo aquí de muy cerquita de la tierra, ¿eh?, y los catalanes hayan admirado y hayan sabido darte ese primer premio, y siendo de aquí, parece que cuando los artistas se mueven por la zona de Andalucía, de nuestro entorno, como que no estamos tan valorados, ¿no? Yo pienso que es porque lo tenemos al día. No es que no lo valoremos, es que no le damos a lo mejor la importancia que se merece. Y porque yo cuando voy a otros países, a lo mejor tienen una cultura y todos me dicen lo mismo. Sí, cada uno, aquí no valoran tanto. Yo creo que en todas las ciudades pasa lo mismo. Su cante
Es muy ortodoxo el cante que practica nuestro amigo Ezequiel Benítez, de pura escuela jerezana, aunque eso no le limita a Ezequiel a la hora de elegir sus escenarios, pues la ha participado incluso en el cartel de Espárrago Rock, que se celebra en Jerez. Bueno, se celebraba, ya no sé dónde está, si está en Granada, no sé dónde está, pero... Pero nació, sí, sí, en, nació Jerez, aquí, en nuestra tierra. Durante muchos años, ¿no? Estudió... Muy sorprendente, ¿no? Vamos, mezclar el flamenco con... Me acuerdo porque fue el primer gran concierto de que me llamaron, porque fue, me llamaron, me dieron el Espárrago Rock y digo, y yo le dije, perdona, yo no canto música rock. Dice, no, es que hay muchos escenarios con muchos tipos de música. Total, cuando fui para allá, cantaba con Enrique Morente y Lagartija Ni y alguien más, un artista muy conocido, Amaral, y con Amaral. Y me llevaron en un pedazo de coche al escenario, como si fuera una estrella de cine, vamos. Y la verdad es que me quedé, yo me acuerdo de la gente, unos montados encima de otros, gritando. Me llevé a toda mi familia, y éramos por lo menos 12 o 15 o 20, no me acuerdo, en el escenario, todos bailando, cantando. Claro, porque en un sitio de marcha que no te va a poner a cantar puro. Y... Claro que sí, toda una experiencia. Toda una experiencia que nunca olvidaré, vamos. Qué bien. Por cierto, estamos viendo imágenes y hemos visto una de que me gustaría rescatar, que es un premio que tiene Ezequiel en sus manos, que es un premio, esa es la imagen que te dan y te otorgan en Miami por un tema muy concreto, ¿no? Por la canción y por la letra de un tema. Es un tema que lo he compuesto a Alejandra Rodríguez, que es la que ha ganado la copla en la tercera edición, creo, que saca su disco ahora en octubre. ¿Sí? Y ella me pidió un tema y yo tenía una balada hecha muy bonita y bueno, se la di y la eligieron para un concurso que había allí internacional de Miami, de la música, tal. Digo, eso sería un sueño, vamos. Y cuando me llamó, vamos, me harté de llorar, me dijeron que ella se llevó los tres premios que había en el concurso. Los tres. Y uno era al mejor autor, sí, era latinoamericano. El premio fue al recibido en Miami como mejor canción en cuanto a autor y compositor. Sí, y yo me harté de llorar, la verdad. Porque para mí eso, ya no por la canción, es por lo que significa el premio. Vale, sí. Claro, al trabajo de muchas horas en mi casa solo, sentado y bueno. ¿Y esa recompensa? Lo iba a traer, pero no he podido... Al final recogerlo, pero mira, digo, por lo menos llevo una foto. Pero di por qué no lo tienes hoy con nosotros en el programa, que te lo he pedido que lo trayeras personalmente. Es que reñía Carmen. La tiene Carmen Gardel. Es que está muy liada con mucho trabajo y la pobre no ha podido... De pasarte sí. El premio, que lo tiene ella en su despacho. Otro día te lo traigo. Vale, está prometido. El próximo día que esté con nosotros, Ezequiel nos trae el premio. Estamos viendo ahí fotos tuyas, supongo que son de diferentes momentos del transcurso, sí, de tu carrera. Son reportajes, algunos conciertos, sí. Estuve haciendo un concierto en Madrid, en un teatro. Sí, me he traído varias cositas. Mira, este es el Teatro Español de Madrid. Qué bonito. Qué bonito, me gusta mucho esa foto. Y la verdad es que he pasado muy buenos momentos y sigo pasándolo. Sobrellevé es el disco que recoge varios temas y estilos de cante de su cosecha. Y ha contado con las colaboraciones de artistas muy importantes como David de María, Antonio Pareja Obregón, Dani de Morón, David, a ver si lo digo bien el apellido, David Cerreduela. Sí, muy bien. Y Diego del Morao, entre otros muchos. Sí, entre otros muchos. La verdad es que es un disco que me ha costado casi 2 años y medio de producción, porque yo quería músicos específicos en cada canción. Y no siempre se coge un músico a tiempo, porque siempre están de gira o están por ahí actuando. Y la verdad es que creo que es un disco que se va a disfrutar mucho, porque está mi parte más ortodoxa flamenca, pero con letras nuevas y mis ideas compositoras nuevas también. Ese es el disco que tengo en mis manos, Ezequiel Benítez, Sobrellevé. Que por cierto, cuéntame por qué te tatuaste en su momento. El Sobrellevé en tu brazo derecho. Pues mira, me lo tatué en porque... En el antebrazo, además, que me lo tatué porque me ha dado muchas alegrías el tema, porque fue el primer tema que yo compuse en mi vida. Fue el primer tema. Y El primer tema en tu vida. Sí. Tu primera letra plasmada en un papel. La primera, para que tú veas. Y conocí al productor de India Martínez y tal, se lo di, fue todo un éxito, después lo cantó Malú, ¿sabes? Entonces, y pones en YouTube Sobrellevé, hay montones de versiones.
la gente, me ha pasado cosas muy, muy bonitas con el tema, de gente hasta que se han quitado de la droga, o te puedes imaginar, a gente que se enamora, gente que, o sea, montones de historias muy bonitas. Ha dado cabida el nombre y la canción. Y como es el primero, digo, mira, lo voy a poner. Para todo tipo de situaciones, ¿no? Y además ayuda a muchas personas. Sí, sí. Es muy importante. La música siempre. ¿Y la has querido llevar ahí impregnado en tu piel? Sí, lo hice en un momento complicado de amor. Y mira, me salió tan natural y yo creo que la gente es lo que le gusta del tema. ¿Qué? Que se siente muy identificada con él. Bueno, tienes proyectos, hay cositas por ahí, estás comenzando la promoción de este disco. Sí. Cuéntanos. Bueno, ya hemos hecho bastantes actuaciones, pero ahora vamos a empezar ya con la promoción del disco y con los conciertos del disco. Ya lo hemos hecho uno en Guadalcacín, en la feria. Guadalcacín es una pedanía de Jerez. Sí, que tiene una feria muy importante. Sí. Y en la caseta municipal hemos probado ya el concierto y ha gustado bastante. En la semana pasada, bueno, he estado también con Il, en Tarifa, haciendo conciertos. En la semana pasada estuve en el Teatro Falla. Y bueno, he hecho montones de cosas. No, he hecho tener una montones, que te me hemos olvidado montones. Impresionante, y todo lo que te queda, porque sí. Yo no quiero adelantar acontecimientos, me van a reñir. Pero tienes una primavera. Uy, qué primavera te espera, Ezequiel Benítez. Ay, ojalá Dios te oiga. La verdad es que yo antes del disco ya he recorrido casi el mundo, bueno, medio mundo, antes de yo sacar Sobrellevé. Lo que pasa es que ya la gente me pedía un disco, y ya pues lo he hecho. Pero, bueno, Ezequiel, te voy a presentar ahora a un amigo más de esta casa, de este programa. Sí. Tú no le hagas mucho caso. Vale. Él viene a traernos pues cosas de la noche. Se va vale. Con la cámara y nos trae reportajes y cositas que vamos a ver. Anda, qué. Pero vamos a recibirlo como se merece, ¿no? Claro, claro. Recibamos con un aplauso a Delirio con Conexión. Ay. Delirio. Anda. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Me encanta. Muy bien. Ay, bueno, coño, eso se valora un mogollón. Bueno, sí, de verdad. Y en Miami, que la comida, lo único que te voy a preguntar, la comida y eso, ¿qué? Tú eres de comer, ¿no? Es sí. Que no tiene ningún complejo. No, me ha mirado gordito que estoy yo. Claro, somos un 10, ¿verdad? Somos la pareja 10, cariño, ¿verdad? ¿Y qué tal? Por allí, la comida y eso, porque yo tengo entendido inglés, allí, bueno, y de todo, pero... Allí se come mucha comida basura, pero, por ejemplo, las hamburguesas no son como aquí, son así de grandes. No, y a mí no me conviene mucho estar en Miami. Ahora que me estoy cuidando un poquillo, no me interesa mucho ir. Pero qué arte eso, el de que el artista no es profeta de su tierra, pero es bonito también el poder decir, voy a conquistar mi tierra, y salir y decir, así soy de grande, y así vengo. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que soy de los artistas que mi tierra, yo creo que la gente me quiere un montón, porque yo, a mí me lo demuestran por la calle, cuando hago conciertos los lleno. Es decir, yo creo que ahí me demuestran el cariño que me tienen. Y los jerezanos somos muy especiales. Sí, sí, somos muy especiales, que no vamos a cualquier lado ni vemos cualquier cosa. Para que te paren y te saluden y te digan que bien lo haces, es porque ya eres un monstruo en tu tema. La verdad es que en eso no me puedo quedar, entonces yo pienso que soy querido en mi tierra. Lo que pasa es que, claro, la Jerez abarca tanta gente. Ya, pero es que, sí, yo te he agradecido porque la gente de Jerez los admira, los quiere, pero ¿quién no va a querer a Ezequiel Benítez si se ofrece? Si es un encanto de tío, si es que es fantástico. Muchas gracias. Ezequiel, nos tienes aquí todo encantado con tu presencia. Yo lo puedo corroborar, yo que es un encanto para sentarse a la mía, mira, flamenco y ¿qué vos decimos de mí? Nancy Rubio de Armario Vaquerizo. No sé. Y nada. ¿Qué nos trae? Pues os traigo un súper reportaje. Es que estoy súper nervioso porque ha sido ideal. En Club Deseo, me encanta. ¿Una sala de fiesta de Jerez? Una sala de fiesta, pero un poquito especial. ¿Especial? Sí, es un público un poquito más destinado a hombres, pero mucha clase. Yo me esperaba tanto, lo digo en el vídeo también, con el portero que te ve unos porteros, una seguridad, pero como hay que tenerla en los sitios, señores, ¿vale? Para contratar a la prima del barrio, ¿me entiendes? Pues no contrate nada, ¿vale? Y es así. Pero después entra y es una comodidad, te tratan súper bien los dueños, todo, o sea, súper bien. Así que vamos a verlo, ¿no? Sí, por favor, Delirio, estamos encantados. Querido Tequi, él y yo y Javi queremos verlo ya y lo siempre divino, los espectadores. Mételo.
estamos en Deseo y me he colado en una suite. En la de una famosa que me la ha encontrado aquí. No tienes vergüenza. Buenas noches, señores. Feliz sábado. He de decirles a ustedes que están en sus casas, muy importante, que no tienes vergüenza, señores. Yo me estoy arreglando, ven que vengo de Castellón de la Plana. Y ¿de la Plana no? Sí, vengo de Castellón. ¿Y de la Plana? Perdona, yo soy de Castellón de la Plana. Otra cosa es que el corset pues le suba las protuberancias. Y entonces me estaba yo arreglando para salir a actuar al deseo y de repente ha llegado él con esa c... no entiendo nada y me ha dicho, me encanta tu suite. Digo, yo soy muy de Dallas y de Dinastía, la suite es muy grande. Hacer una entrevista, así que bueno, vamos a dejarle a ver qué va a preguntar. Tus inicios. Pues mira, mis inicios fueron en Jerez de la Frontera. Yo en... ¿Seguro? Sí. Yo, mira, eso la gente no lo sabía, porque esto es un exclusivón. Yo abrí una mercería. Señores, a mí me encanta mucho lo que es todo el mundo. ¿En serio? Sí. ¿Una mercería? A ver, date cuenta que a mí me encanta todo lo que sí, es este bueno. mundo de cremalleras, cinturones, botones. Y como me fue mal, dije yo, si pongo verde al alcalde de Jerez de la Frontera, lo mismo me hago platos. De ahí me fui a Marbella y luego pa, Cristina Rapado. Pero que sepan que yo era la Cristi de Jerez de la Frontera. La Cristi, polígono. No, no, yo soy muy poligonera. Mis inicios son como muy de polígono. Y es más, de hecho, como me gusta tanto Jerez, he vuelto, te he encontrado a ti con esos ojos tan bonitos que tienes. La conocí también es porque estuviste en la Summer. Pero tú te has dado cuenta, tú no sé si tú sabrás. Es que están todos. Ustedes sí lo saben, yo soy muy la reina del After Hours. Sí. Y a mí me gusta mucho, de hecho me llaman aquí en Jerez la sota de copas. Entonces, después de que termine la promoción de este disco, voy a volver, porque todo vuelve. Sabes mm-hmm. que vuelven las modas, vuelve la pata de elefante, vuelve todo cambia, todo vuelve. Y yo voy a volver cuando sea mayor. ¿Cuándo más? No, porque yo soy muy jovencita. Bueno, con la Sonia Baby podéis hacer un chorazo mayores. No, porque Sonia Baby. No, porque Sonia Baby tiene más cavidad. Ay. Entonces, ¿Cristina Rapado es estrecha? No, no. No. Cristina Rapado, señores, otra exclusiva es japonesa. Tiene la manga muy ancha. Yo cuando salgo por ahí por la noche, te he dicho que soy la sota de copas, sí. A mí me da igual liarme con un hombre que una mujer que con una cresta. Soy como muy mundana. Fíjate. Me da miedo que Cristina Rapado en este momento. No, fíjate que yo soy muy fan de vuestro programa y estoy por hacer algo para copresentarlo, porque el presentador me encanta, está muy bueno, lo he visto antes por ahí. Dile algo a cámara, sí, que nos está viendo un plato. Te he visto antes cuando, porque ya saben, ya les he dicho que antes venía para actuar, entonces ha venido. Tengo un regalo para él, que es mi nuevo disco, que se lo voy a dar y seguramente se lo enseñaré a ustedes en plató. Y desde aquí voy a hacer una cita con él. Quiero una cena contigo en Jerez de la Frontera. ¿Dónde? La mercería que voy a abrir. ¿La mercería? ¿Ah? Cenar sí. en una mercería, o sea... Es que el mundo del botón, de la cremallera, está sin explotar. ¡Viva las mercerías! Desde aquí, señores, reivindico la mercería. De hecho, deberíamos de tatuárnoslo. Y yo en el labio inferior y tú en el superior. Venía yo aquí hasta con miedo y nervioso y digo, bueno, a ver qué me voy a encontrar porque es una guerrera. Me parece increíble que tú tengas miedo cuando se ha colado en mi suite y aparte el niño va vestido de la primera comunión y dice que tiene vergüenza. De todas maneras, tú y yo hacemos una pareja muy variopinta. Sí. Mira, una de Castellón de la Plana. Y yo plano de verdad de Castellón. Imagínense los dos verdaderamente comprando el pan en hora punta en un supermercado de aquí de Jerez de la Frontera. ¿Ven ustedes por qué me vengo a Jerez? Porque tiene una calle ancha y una calle larga. Y bueno, las noches, porque es que últimamente sí te vemos cada día. Además, estás anunciada por sí, todo Jerez. Sí. En carteles ahora mismo para Deseo. No. He de deciros que estoy encantada. Para mí es un placer trabajar para Rocío Galán. Cualquier escenario es bueno en estos momentos de crisis. Y bueno, el trabajar, inaugurar un club, como dar un pregón, como actuar en cualquier escenario, tal y como está el tiempo con esta crisis, todo escenario es muy digno. Pues sí. Y es más, siempre que yo vengo a actuar a toda esta parte de Madrid, San Fernando, Jerez, Chiclán y demás, el público me trata... La gente es muy encantadora, muy cercana y soy súper fan. Bueno, ¿y cómo andas de novio? No. Mira, yo soy heterosexual, pese que a veces cuando me coma un buen bollo. Oh. Me suele gustar el brazo de gitano, es más, lo degusto muy bien. Porque yo hago muy buenas comidas, me refiero a las de cuchara, señores, no sean ustedes así. Entonces, sí, yo generalmente soy heterosexual o eso intento. Lo que pasa es que, bueno, como ya te he dicho que soy la sota de copas, a veces se me cruza la pinza y me llevo una tía. De todas maneras, mi madre siempre dijo, con la de colegios de pago que yo te he enseñado, hija mía, vales por un roto, para un descosido. Soy un cuadro. Totalmente, pero en el buen sentido, porque la verdad el trato que me da, no me puedo quejar. De todas maneras, ya sabes que hay un refrán que dice que más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Por lo tanto, señores míos, para mí ha sido... Oye, para mí es un placer la entrevista que me estás claro. haciendo. Lo haces muy bien y en el programa Somos Divinos. ¿Qué siempre, mejor? Esta siempre divinos. Ah, siempre divinos. Somos no, siempre lo somos. Siempre divinos. El programa se llama Siempre Divinos. Claro, como con el chafa por ese lado.
Siempre divinos. En este programa, señores, somos siempre divinos. Y aquí tienes. Sería que voy a abrir el gente de la frontera más. ¡Viva las cremalleras! Me he trasladado a la cama. Y lo digo en este tono porque estamos en una sala la que. De tus deseos. Y estoy en la cama de Cristina Rapado, cariño. Sí. Se cuela mi habitación, ve cómo me cambio, está antes de que salga a actuar y ahora está en mi cama. Como veis, yo soy una chica muy discreta que no me gustan nada los pétalos de rosa. Oye, me encanta cómo hemos entrevistado. Yo pienso que tú y yo tenemos como un rollito, ¿verdad? Como que para que fuéramos las dos, fíjate, de reporteras, cuando, por ejemplo, ahora el presidente del gobierno tiene todos estos líos de la crisis. No, a Rajoy. Rajoy era... Pero tú imagínate tú y yo delante de, así con los leones de la corte preguntando, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Qué opina de la dieta Dukan? Uy, me encantaría, claro. Estamos en el deseo. La verdad es que es la reapertura. Son unas instalaciones maravillosas. Que todos aquellos que quieran visitarlas, pues bueno, que dejen a la mujer en casa y que luego vengan. Yo solo he venido a cantar, ¿eh? Estoy preparando mi nuevo disco que se llama Comportamiento Bipolar. Yo soy muy bipolar. Comportamiento Bipolar va a ser un disco que va a sorprender mucho. Y para mí será un honor presentarlo, por supuesto, en vuestro programa. De pues... momento os dejo con Masiel y Zate para que lo tengáis. Y cuando tenga Comportamiento Bipolar, que sea mi nuevo hijo, pues lo presentaré con todo el orgullo y el amor y encantadísima. Por favor, que sí. Se vea el traje que lleva. Sí, el traje es un Versace. Yo nunca fui de trapillo, señores. Yo lo siento mucho por las que van al Bershka, yo lo respeto. Pero, por ejemplo, los poligoneros que se acuestan con las niñas del Bershka, que sepáis que estáis engañadas porque luego acaban conmigo, chicas. ¡Cariño! Una cosa que quiero decirte. Venga, me encanta mucho la marcha que hay por esta zona. Me lo he pasado muy bien porque siempre la gente me da una positividad increíble. Y la verdad es que me siento muy, muy, muy querida. Entonces, para mí, siempre que vengo, alegría, vengo a estas tierras, me siento tan querida que, bueno, para mí es un placer estar aquí. La próxima vez estaré en el plató de Siempre Divinos. Y la verdad es que, bueno, queda dicho. Un placer. Queda dicho. Queda dicho y queda prometido. Hombre. Y que es un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Feliz noche y hasta siempre. Ah, pero no se puede despedir un reportaje sin antes. Y en la barra del. Super reservado VIP de Sala Deseo. Me despido para Siempre Divinos y Costa Noroeste Televisión. Chao. Hotel Club Deseo, donde tus deseos se hacen realidad. Striptease y despedidas de solteros. Abierto todos los días del año desde las 7 de la tarde. Domingos y lunes con sumisiones a 5 euros. Hotel Club Deseo. Bueno, pues ahí quedaba el Hotel Club Deseo, que nos trae esa entrevista en exclusiva con la Chistina, como dice ella, ¿no? Por lo menos eso se pone en el disco, Cristina, Chistina Cristina, Rapado. Cristina. Y además, es que voy a enseñarlo. Tiene una H intercalada entre la C y la I, parece que pone Chistina. Ahora es que Cristina. Eso lo pone porque estará en Madrid, pero en verdad tú lo has visto, que era la Cristi de eso. De polígono eso. Y traigo para ti firmado el disco. No me lo puedo creer. De ella. No me lo puedo creer. Cierto. No, de verdad. Que, sí, claro. Mira que lo firma. Lo voy a hacer caca, me voy a levantar en plan sálvame. Mira, firmado para Javier, no sé, no veo al revés, así que para Javi, ¿me entiendes? Ahora yo lo leo. A ver, pásamelo. Sí, mira, es maravillosa ella, súper... Wow. Te ha quedado impresionado. Sí, porque hemos hecho unos comentarios por aquí mientras veíamos el vídeo del Rapado, ¿verdad? No, no tiene pelo en la lengua. No tiene pelo en la lengua. A ver, Cristina Rapado me dice, para Javier, el hombre más bello de la televisión, gracias. La de piropo que te lanza Javi, ¿eh? Te amo. Cristina Rapado, muchas gracias. Natural, ella. Sí, natural, es muy natural. Una entrevista realmente porque la tele muchas veces a lo mejor o la imagen que quiere causar, no sé, por X, ¿no? Pero fue una entrevista tan cercana y eso, aparte de la de Sonia Baby que ya hemos visto la semana pasada, pero que fue una entrevista ideal. Se le tiene sí. Que entrevistar bastante. Te va a poner micro. Estoy con el reportaje que no puedo. Ezequiel nos va a cantar ahora. Nos vamos a ir a la publicidad, pero Ezequiel nos va a cantar dos temas preciosos que yo tengo por aquí. Sí.
actuar para nuestro programa, no se lo pueden perder. Va a ser unos minutillos de publicidad. Se trata de los temas, a ver si lo voy a encontrar, porque yo no tengo... Todos los dofinios, guitarra mía y sobrellevé. Guitarra mía y sobrellevé, que estás promocionando. Sí. Mira, todos los artistas que pasan por nuestro programa tienen que dejar una huella. Ya la dejas con tu esencia, porque tu aura ya ha llenado el plató de siempre gracias. Divino. Y no es dactilar. Pero yo te voy a dar un rotulador para que plasme tu firma en esta primera mesa, para que quede inmortalizado para toda la vida. Todos los artistas que pasen por Siempre Divino firmarán en nuestra mesa. Luego Delirio y yo nos pelearemos a quien se queda con una y con otra. Lucharé más fuerte. Pues sí, como la canción de Ella baila sola. No sé si es así. Ahí queda Ezequiel Qué bonito, Benítez. Qué bonito, ve como es tan grande, tiene que hacer una firma gigante, cariño. Qué arte. Ahí queda esa firma de este cantautor jerezano. Y ese aplauso, gracias Ezequiel. A ustedes. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Pues nosotros vamos a la publicidad. A ti, Delirio, te veo dentro de un ratito. Pues sí, me voy preparando, ¿no? Para esas cosas. Eso. Ahora. Ezequiel, ahora vamos a rematar la entrevista. Nos vamos a la publicidad y preparamos aquí el escenario para oírte y verte cantar. Muchas gracias. Será en unos minutos en Costa Noroeste Televisión, en Siempre Divinos. A la vuelta volvemos. Deseo, donde tus deseos se hacen realidad. Striptease y despedidas de solteros. Abierto todos los días del año desde las 7 de la tarde. Domingos y lunes con sumisiones a 5 euros. Hotel Club Deseo. Bueno, hemos vuelto de la publicidad y señores, seguimos con nuestro invitado Ezequiel Benítez, cantautor jerezano, de una familia de artistas, canta todos los palos del flamenco, canta todo tipo de canciones, autor de muchas canciones de otros, muchos artistas que también tienen pues, en sus discos letras y puño humano de nuestro amigo. Gracias. Y hoy pues también nos va a deleitar con dos temas para Siempre Divinos. Hemos dicho que comienzas aquí tu promoción en este medio de comunicación, una promoción muy larga que te va a llevar para todo tipo de continentes y lo vamos a dejar ahí porque no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a agradecerle a Carmen Gardel y a Sangarana Producciones, Manager Men SL, por contar con nuestro invitado y otros muchos que irán desfilando a lo largo y ancho de nuestro programa. Nos va a cantar dos temas, Guitarra Mía y Sobrellevé. Bueno, por supuesto. ¿A quién se lo dedicamos? Pues se lo dedicamos a todos los televidentes y a toda la gente que le gusta la música y que nada, que lo disfruten mucho. Señores, este es el disco, hay que comprarlo, está en todas las grandes superficies. El Sobrellevé de Ezequiel Benítez. Así que recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestro invitado Ezequiel, que nos interpreta los temas Guitarra Mía y Sobrellevé. Thank you.
agradecido estoy, guitarra mía. Tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mi mano me iba a hacer tanto favor. Porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me aleja de toda amargura. Cuando te pido ayuda, nunca dices que no. Pienso en las cosas buenas que me has hecho sentir. Cuántas noches conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir. Porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mi hora de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mi mano, hay tanto es lo que te amo, que te hice esta canción. Agradecido estoy, guitarra mía. Guitarra mía, quedaba ese videoclip promocional de su último trabajo discográfico, de Ezequiel Benítez, a quien agradecemos muchísimo que haya compartido esta primera parte del programa. Nos vamos ya con la recta final y con un invitado que hemos presentado al principio del programa. Él es un chico extrovertido, es muy simpático y sobre todo tiene una andadura, una trayectoria profesional en su campo del estilismo muy importante en su corta edad. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Roberto Pernia. Bienvenido. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. A ti no me entraza, contigo, michita, muy bien, la verdad, muy bien. Roberto, que además te has emocionado cuando cantabas sí. El Benítez. Lo reconozco, sí. es que es una canción que desde hace mucho tiempo la escucho, como él ha dicho, Malú, Indy Martínez y sobre todo él, y ha marcado. Muy bonita. Muy bonita, sí que es verdad. Bueno, pues Roberto Pernia es un estilista muy conocido en nuestra provincia de Cádiz. También se está haciendo hueco en el mundo del famoseo porque está interviniendo en muchos eventos relacionados con grabaciones de videoclips, desfiles y participando también en todo lo relacionado con cantantes, programas de televisión, siempre dando su exquisitez
con sus manos a la hora de peinar, a cuanto al estilo del modelo, de la modela o del cantante, que pasan por sus dedos y que él convierte esos pelos en una obra de arte. Roberto Pernia siempre le ha gustado el mundo de la moda, de la peluquería. En el 2005 es cuando empieza su andadura en el mundo de la peluquería, con un curso de 2 años, con más de 1.900 horas de clase en el grupo Gálvez. En el 2007 empezó a trabajar en solitario, un reto difícil pero con muchas ganas. Además, desde el 2007 a 2010 acude a congresos y cursos de peluquería en Madrid, Barcelona y también en nuestra Andalucía. También deciros que a partir del 2010 nuestro invitado empieza a participar y a colaborar en desfiles, en sesiones de fotos y a tratar con gente de la música. Roberto, una andadura muy temprana, muy reciente, pero con una trayectoria muy importante, muy larga. La verdad que empecé bastante joven, o sigo siendo joven, tú sabes, 23 años, pero he intentado luchar día a día para conseguir lo que son mis retos, mis sueños, que es lo que tú bien has explicado, que lo has explicado muy bien. Vamos a ir viendo fotos y tú nos vas comentando, porque son fotos de diferentes eventos que has participado. Ajá. En el mundo de la peluquería, un mundo muy competitivo, pero que tú con tu edad ya te has hecho un hueco. Es un mundo muy difícil, no por la competencia, porque todo el mundo tenemos nuestro estilo y nuestro sitio, pero es muy difícil. Entonces, poco a poco y diariamente hay que ir luchando para conseguir lo que uno quiere. Vamos a ver en unos momentos, como decíamos, esas imágenes, porque además has colaborado con la revista digital Photocall. Estoy en ello, ya digamos ya se ha publicado la primera edición que yo he colaborado, que hemos estado digamos comentando el tema de las trenzas, que es lo que se va a llevar más esta temporada, y ya todos los meses pues iremos, por ejemplo, esa fotografía es del campeonato de 2010 de Andalucía, muy bien, con Fantasía y Actual. Con dos de tus chicas, que tienes la suerte de rodearte siempre de las chicas más guapas. La verdad es como ya le digo, mis chicas Haircut. Por eso son mis chicas que me acompañan a todos, a los campeonatos, a los desfiles, a todo, la verdad. Por ejemplo, esas imágenes son del primer año que estuve en el campeonato de Andalucía. Además, encargado el desfile de Dama y Caballero en Cádiz en el 2012, en la localidad de Chiclana. Este veranito estuve, digamos, peinando a Cristina, que fue la dama del año pasado. Peiné a Irene, que fue la presentadora, que fue la dama de Nacional, a Nazaret, se llama Copla, un poquito de todo y estuve en lo que es la gala. Campeonato Universal de República Dominicana, 500 participantes, solo otro es 3 de España y tú entre ellos. Quedas en el puesto 450 por eso cuando con la modalidad de recogida. Cuando Eloy ha puesto el coste de caribeño, al pegarle el primer servicio, digo yo... Te ha trasladado. Es que me ha trasladado. Dominicana. Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, seguimos viendo fotos. Mira, y nunca mejor dicho, hablando de cóctel, ahí vemos una de tus modelos posando. Esa es una sesión de fotos que hice hace poco, este verano, con Clara, una fotógrafa de Puerto Real y una modelo de Jerez. Por ejemplo, esta imagen es de un diseñador de Francisco Lomora, que por cierto ha ganado el campeonato Nobel en Jerez, en la pasarela flamenca. Estuve en Sevilla en esa sesión de fotos para una revista. También sesión de fotos con el diseñador o con el diseño de Hortensia Gil en Sevilla en el 2012, que también has participado. También participé con un vestido de ella, con corsé, vestido de novia, un poco de variedad con Hortensia y la verdad que fue muy bien. ¿Estas son las tendencias que se van a estilar para esta fiesta cara a las Navidades? Sí. Exacto. Para este otoño-invierno. Sí, porque se llevan muchos peinados muy juveniles, todo muy divino, todo muy divino. Sí, 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 divino total, eso sobre todo. Porque ya que tenemos la crisis y tenemos todas las cosas que tenemos encima, pues lo que tenemos que poner es cosas divinas para que las clientas y las mujeres se sientan más guapas de lo que son. Ole, muy bien. Además, hemos dicho que nuestro invitado ha participado en colaboraciones, es decir, te han llamado para que peines a cantantes importantes para rodar los videoclips. ¿Quiénes son esos cantantes? Pues mira, si te digo la verdad es que no me lo creería cuando... Es que ha llegado todo consecutivo. El primer videoclip fue con DJ Baldi, que es el DJ del Hormiguero de esta temporada, de la otra movida, o sea... El Hormiguero del programa de Antena 3. Antena 3, exactamente. Y cuando estuve fue en la playa de Cádiz, en La Victoria, yo no me lo creería. Yo estaba al lado de él y digo yo, pero si es que parece que es amigo mío. Muy natural, muy simpático, muy llano, que es lo importante de los artistas. Y nuestro realizador tiene por ahí unos vídeos, son unos videoclips de estos cantantes que hemos mencionado, de...
Tú te has encargado del estilismo, de la peluquería, de todas las personas que salen. Sí, y también estuve en el videoclip de DJ Owen, Manuel Dos Santos y Pandilla X, en El Puerto se grabó, que ese estará ya al traer de publicarse. Y hace nada, días, estuve en el videoclip de Hace, del cantante rapero de Sevilla, que ya si me tenía enamorado en el sentido musicalmente Hace, ya cuando lo conocí personalmente, es muy simpático, llano, da la imagen de rapero, es malo, para nada, un tío divino, nunca mejor dicho. ¿Esas son las imágenes? Estas son las imágenes, ¿no? De la grabación, durante la grabación. Exactamente. Ella es la corista de él, que hizo de protagonista, con un peinado mío, unas ondulaciones que le hice, porque iba de, digamos, como si fuera la mujer de él. Ajá. Que ya veréis las imágenes. Que también del videoclip. Sí. Como extra, figuración. Exactamente. Y ahí tenemos... Ahí da la imagen de hombre casado, muy... Pero en verdad es... Muy rapero, para que en el videoclip tiene que dar esa imagen. Fue en Chipiona las imágenes. ¿Se rodó en Chipiona? Sí. Mira qué bien. Ahí vemos posando otra vez con una de las protagonistas del videoclip. A ver si Eloy Tequi, ya no sé ni lo que digo, Tequi, a esta hora de la noche no me vaya a pedir mucho ya, ¿eh? En esta noche del sábado. Podemos ver alguna secuencia de esos videoclips que tienes por ahí. En una carpetita, ¿no? Hemos pasado... Exactamente. En una carpetita... El videoclip de Baldi, vamos. Muy bien, pues disparamos el videoclip para ir viendo un poquito ese estilismo a cargo de nuestro invitado, de Roberto Pernia. Además, Campeonato Nacional de Peluquería de Murcia en el 2011. Fue en el Nacional, se celebraba en Murcia, en el 2010 me traje el cuarto premio y me volvieron a elegir para el 2011. Y me llevé, la verdad, una gran sorpresa, que fue el tercer premio, con recogido Fantasía Actual, que le metí latas de refresco, rejas, peinetas de lo que es el tema del refresco, que ahora está muy de moda. Y la verdad que me traje el tercer premio y muy contento. Qué bien. Pues ahí vemos a todos esos cantantes y figurantes de ese anuncio que... de ese videoclip. Ya no sé ni lo que dijo. De ese videoclip donde Roberto Pernia se encargó del estilismo, de todo lo que es a cuanto a cabello. Todo lo que veamos de pelo, de peinado, te encargaste tú. Que por cierto, la protagonista es China, del programa Quien quiere casarse con mi hijo, de la temporada primera, del año pasado. De la 4. Exactamente. Y es lo mismo. Una chica encantadora y junto también a mi amiga compañera Jessica Matejú, maquilladora, estuvimos los dos ahí dando el callo, como bien se dice. Muy bien, pues ahí vemos un trabajo arduo. Que está teniendo mucho éxito en el tema de las redes sociales. Ah, muy que bien. Nos hemos llevado a sorpresa que lo colgaron ellos y creían que no iba a tener, o sea, una buena canción y eso, pero es veraniega y eso y hace todavía mucho calor. Y en 3 días superó las 100.000 visitas y la verdad que muy bien. Por cierto, hay que decir a todos los amigos que nos pueden seguir a través de www.costanoroestetv.net, emisión para todo el mundo, y además a través del canal habilitado en YouTube, Siempre Divinos TV, también nos podéis seguir y ver los acontecimientos a cuanto a contenido de nuestro programa en el Twitter, en @siempredivinos y también en el Facebook, Siempre Divinos, ahí vais a encontrar fotografía, anécdota y todo aquello que no se ve detrás de cámara. Nosotros lo publicamos a través de fotografía e imágenes en estas redes sociales, donde también podéis participar con cualquier tipo de comentario para ir mejorando nuestro formato o para decirnos, oye, pues nos gustaría que tuvierais en el programa a tal persona o nos gustaría que Delirio fuera a tal sitio a hacer un reportaje. Pues todo eso tiene cabida en nuestras páginas de las redes sociales. Roberto, no viene solo. No vengo solo, nunca voy solo a ningún lado. Siempre vas acompañado de gente guapa, yo no sé, tendrás que contar cómo te las apaño el para... El secreto, ¿no? El secreto... De ir con dos bellezones. Sí, la verdad que hoy vengo bien acompañado. Sí, la verdad que vengo acompañado de Sandra y María, chicas Hightar. Bienvenida, buenas noches, vamos a pasarle el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no?
Que también tengo que decir, sí. Sandra también se ha emocionado con ese pie, ¿eh? Que no solo soy yo el que se emociona. Te vamos a apodar el busta, el bustamante, por Yorika. Bueno, tenemos aquí nuestro operador de cámara. Yo voy a invitar que se pongan en pie nuestras modelos. Roberto, vamos a ponernos también en pie. Nos ponemos todos de pie. Y es que vamos a ver las últimas tendencias que nos has preparado para esta noche glamurosa de Siempre Divinos. Ya que se están acercando las fechas de navideña, que todo el mundo se arregla, todo el mundo se hace recogido para fin de año y todo, pues nada, pues traemos tendencia, como hemos dicho antes, tendencia de trenza y sobre todo recogido, lo importante. Giramos un poquito para que el cámara pueda... Ahí, perfecto. Por ejemplo, María, que es la primera que estamos viendo en cámara, es un recogido totalmente informal, o sea, muy juvenil, muy dislocado, pero siempre recogido para que a la mujer le haga un estilismo más mujer, ¿vale? Y incluyendo un tupé por delante y dos trenzas laterales. Vale, vamos a que se giren, así las podemos ir viendo. Ahí está, ese ahí perfil. Le vemos la trenza y lo que es el tupé. Muy bien. Y tendencia para esta fiesta, ¿no? Sí, totalmente. Ya está aquí el polvorón. Exactamente. Ya estamos rompiendo el polvorón, ya empezamos pronto. Y luego Sandra, ¿sí? Pues le hemos hecho un recogido súper elegante, muy alto, le hemos hecho unos bucles en la parte de atrás, lo que es el típico donut, roete, como cada uno le quiera llamar, en la parte de arriba, ¿se puede y girar? La giramos un poco, claro, porque sale en cámara, para que se vea lo que es el tocado también, que es muy importante esta temporada, el tema del tocado. Una mujer sin tocado no puede salir a la calle, es súper importante. ¿Para la noche, para una boda, noche, para día, una cena, mediodía, para todo? Hay muchas clases de tocado que sirven para de noche, de día y todo. Pero esta temporada, sobre todo esta, lo más importante es el tocado. Y fin de año 31, cuando yo salga a la calle y no vea nadie con tocado, no va en tendencia. Roberto, esas chicas guapas ahora que nos, se están preparando para salir de fiesta y te van diciendo, oye, pues yo creo que este hombre a mí me haga una cosita para el fin de año o para algún evento especial, ¿dónde te pueden localizar? Pues mira, me pueden encontrar por las redes sociales, correo electrónico, número de teléfono, o sea, todo lo podemos dar. El Facebook es mi nombre, Roberto Pernía, me buscáis y ahí me encontráis. Y por mensaje privado o por comentario ya os doy el número de teléfono. Y ahí voy yo a hacer las tendencias de este año. Que vienen fuertes, ¿eh? Vienen fuertes. Pues ¿sabes quién viene fuerte? ¡Ay, miedo! Decir, ¡miedo vamos me da! Un aplauso nuevamente a Delirio con Conexión Delirio. ¡Adelante! ¿Ha visto cómo que le quito el micro? Con toda la discreción y el arte del mundo. Pues sí. Que nada de... Estamos aquí de pie. Los cócteles, estamos aquí ya todos super happy people, indenade, como yo digo. Que estamos en un sitio, vamos a sentarnos un poquito, ¿no? Sí, tenemos hueco. Compartimos silla, ¿no? Sí, no, yo comparto silla. No, venga, no, no, que vamos a aparecer los oye, Simpsons. Pero no me sabe mucho el chiringuito. Hemos estado en un sitio que yo creo que a ellos les gusta, mogollón, porque suelen salir, además he grabado allí ya un reportaje. Por cierto, Delirio. Eres un talismán, ¿eh? ¿Eres un talismán? Sí. El talismán de tu tierra. Sí. Es que dice que soy su talismán, pero porque desde el principio ha creído en mí. Y hoy en día, con la crisis que hay, los tiempos y demás, que crean en ti como persona, como artista, como todo, y te valoren, es mucho. Como que costa noroeste nosotros, ¿no, Javi? Bueno. Bueno, pues eso, he estado en galería, que ya estuve la semana pasada, pero ahora os voy a enseñar la segunda parte. Ah, una parte hay, un poco. Que hay segundas partes. Claro, la segunda hace parte para crear la cosa un poquito más de emoción. Ah, vale. Es decir, nos deja con la intriga del principio. Claro, para ir... porque cuando va avanzando la noche, sabéis que las cosas van siendo como un poco más. Me entendí todos los que salís de marcha hasta tarde. Y vosotros también lo entenderéis que sí, también sí, salís, sí, ¿no? Sí, sí. Con estos peinados y saldréis también por ahí, ¿no? Sí, claro. Ay, conmigo. Tengo que grabar un reportaje, lo mismo si me entiendes. Así que nada, vamos a ver qué más nos encontramos en la segunda parte de Galería. Dentro vídeo TX, uy, ya no sé ni lo que digo.
Míralo, qué cariño. ¿Qué tal? Oh, muy bien. Te asustas, pero ¿es un susto agradable o una pesadilla? La verdad es que un poco pesadilla, ¿no? ¿Y acompañada? Mi esposo. ¿De tu esposo? ¿Quién es tu esposo? Marido, pues no sé dónde está. Ay, no sabe dónde está. Lo he perdido. Que te mande la ubicación por el WhatsApp, ¿no? Un GPS o algo. Algo. Futuros empresarios gordos, ¿cómo te llamas? Rafa Bedoya. ¿Y tú? Miguel. Qué tía más guapa y aquí a la izquierda, ¿no? Claro. ¿A qué sí? Mira, no salir. Mira, te lo presento, Rafa. Ay, que estoy comprometida. Ay, que está comprometida. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué pechotes, ¿no? Me encanta. ¿Te gustan? Tus pechotes, a mí me encantan. Mira qué pechotes. ¿Y tú qué? Me encanta, ¿y tú bien? No estás operada, ¿no? Todo natural. Brasileira. Pura, de pura cepa. Báilanos un poquito de samba, samba. ¡Qué arte! ¡Mira, mira! ¡Qué arte la gente aquí en galería, verdad! ¿Te encantan las clases de quemada ahora mismo la brasileña, que sí? La brasileña, hombre, si me las da a mí también me sientan bien. ¿A que sí? Yo lo sé, yo lo sé. Me encanta tu cartera. Enseña la cartera. Mira, qué cartera. ¿Qué tal la noche? Estupenda. ¿Estupenda? ¿Tú qué? Perfecta. ¿Qué venís? Además, te voy a comentar una cosa. Aquí hoy hay un ambiente muy selecto, con una gente con mucho, caché. Sí, sí, lo puedo corroborar. Aquí en galería. Aquí lo mejor, la galería es lo mejor, la inauguración hoy. Yo hacía ya un año y medio que no bailaba y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita hoy, la verdad. ¿Y qué tal una tarima tan alta encima de la gente? ¿Da vértigo? No da vértigo, lo que pasa es que hace mucha calor. ¿Lleváis mucho tiempo la noche? Yo llevo 2 añitos más o menos. ¿Y tú? 6 añitos, un año de retiro, pero 6 añitos. Bueno, un rela también viene bien, ¿no? Pues nada, pasarlo bien, a bailar mucho y vamos a ver en el camerino qué más nos encontramos. Estamos entre bambalinas y me he encontrado con una súper artista. ¿Qué tal? ¡Qué sexy! ¡Qué glamour! ¡Qué clase! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Erika, en arte Lady Trapeze. He venido aquí esta noche para el opening de la fiesta Loves in the Air con la compañía de Pablo Méndez. Estamos aquí para pasarlo muy bien y para romperlos todos. ¿Qué tal se trabaja con Pablo Méndez? Porque va transmitiendo lo que es el sentimiento de Ibiza a todas las salas de España. Claro, me encanta. De verdad, tiene mucho vestuario con LEDs, innovativo. Mira lo que hace, por favor, que esto es para grabarlo. Una flexibilidad, o sea, increíble. ¿Desde cuándo llevas para poder hacer esto? Bueno, empecé con la gimnasia a los 6 años. Gimnasia artística a los 6 años. De chica, desde niña, que ni pensabas dónde podrías acabar, ¿no? Verdad. Pero bueno, me alegro un montón de conocerte y manda un saludo para Siempre Divinos. Siempre Divinos, un beso. Estamos aquí con Pablo Méndez. ¿De dónde eres? Yo de Pontevedra. Un poco afiancado en Ibiza por el sentimiento que nos traes a todas las discotecas en España, ¿no? Bueno, ahí estamos dando espectáculo. Ibiza es la cuna del espectáculo y nosotros vamos dando espectáculo por ahí. ¿Cuánto tiempo dedicas a preparar lo que es un show para...? 365 días al año, 24 horas al día. ¿Años, tiempo, cuánto lleva? Porque... Pues en el mundo del espectáculo desde los 14, o sea, voy a cumplir ya los 26. 26. Un poquito más, un poquito más.
¿Y cómo definirías lo que es tu trayectoria, la noche y demás? De muchas cosas positivas. Un currante. Currar, trabajar, y innovar y estar ahí y pelear por tus sueños y por lo que tú quieres hacer realidad y ya está. Es un sueño realmente. Claro, un sueño hecho realidad todos los días. Jugáis también con fuego en los shows, ¿verdad? Sí, bueno, intentamos jugar con todos los elementos que den espectáculo. Yo tengo una mini teoría de que todo lo que arde y vuela mola que te cagas. Pues muchas gracias, Pablo Méndez, internacional, y aquí lo tenemos en exclusiva para Siempre Divino. Gracias a vosotros. Gente, como podéis comprobar, mirad que gente ahí abajo, mira que nos saludan. Una locura en galería, hasta una noria nos han puesto, nos han recibido súper bien. Sonia, las relaciones públicas. Gracias también a Raquel, gracias a todo el equipo de galería. Y hasta aquí nos despedimos con Siempre Divino para Costa Noroeste Televisión. Y Galería suena así. Hasta pronto. Bueno, pues ahí quedaba ese reportaje, vaya pasada de sala de fiesta, vaya movida en este segundo reportaje que nos trae por segunda vez en este programa número 3 de Siempre Divino Delirio, qué lío de número. Esto es un descoloque total, pero ¿qué tal? ¿Os ha parecido la inauguración? ¿Estuviste o no? Sí, fue maravillosa esa mujer. Es una pasada la galería. Yo creo que hago eso y me descoloco, me caigo al final para el suelo, yo qué sé. Pero eso, como he dicho, nos trataron súper bien. Sonia, la habéis visto en la primera parte, pero lo vuelvo a decir ahora, porque yo puedo y España lo intenta, que clase, que glamour, y Raquel... ¡Os llevo en el alma, cariño! Bueno, fantástico el reportaje, enhorabuena, Delirio. Ay, gracias. Y a la productora Malas Purga, que participa también en la elaboración del contenido de ese programa. Roberto Pernia, que tampoco se perdió ese día, ¿no? Allí está, inauguración. Estaría yo por ahí bailando. Por ahí, eso. No mezclaba, sí, ahí yo, entre no la multitud. Cierto, no te encontré. No me lo encontré, si no, no se salva de la cámara. Bueno, como para buscar a alguien, como para perderte y buscar a alguien. Es enorme. Es como un barco, ¿verdad? Por dentro, sí, tiene la sensación de que estás sumergido en un barco. Yo cada vez que voy me lo paso súper bien, nos tratan súper bien. Muy bien, todo. Javi, dice que parece un barco, pero por fuera no tiene un... Quien vaya que los que se fíe, no es como la iglesia de los Simpsons. Puede ser. A mí me recuerda tener un rollo. Sí, ¿sí? Sí, sí. Yo quiero mandar un saludo a las relaciones públicas, tanto a Raquel como a Sonia. Raquel y Sonia, que nos trataron muy, muy, muy bien al equipo de Siempre Divino para llevar a cabo estas grabaciones y podernos mover como si estuviéramos en nuestra propia casa. Casi lo hicimos, ¿verdad? Pues maravilloso. O sea, no tengo palabra, cariño. Os quiero, galería. Roberto Pernia, estilista de moda, invitado, cierre final del programa, tiene rotulador, no es artista, no es cantante, pero también aporta su grano para que los artistas, los cantantes salgan con una imagen exquisita, porque él se encarga de peinar a muchos artistas de manera muy profesional y además de un ámbito nacional, así que Plasma también tiene tu rinconcito en nuestra mesa. Para que deje tu huella por el paso de este programa. Voy a decir una cosa muy ligerita, sí. Que es saludar a todas mis chicas Haircut,
que gracias a ella soy lo poquito que soy. Y a mi gente de Sevilla, Vero, Miguel, Mario, Pablo, etcétera, etcétera. Sobre todo a mi Vero, ya sabes, y a mi Jessy de Jerez. ¿Vale? Muy bien, ahí queda ese aplauso del saludo de Roberto a toda su gente. Tercera, nos tenemos que ir todos. Todos nos vamos a comer hoy. Una copita allí, sí, y todo el mundo a celebrar la tercera edición. Bueno, ahora cuando terminemos el programa nos vamos para también, el anuncio del eso lo hacemos siempre. yo siempre una copita spray porque me tengo que ir siempre a grabar, pero tú sabes. Pero como nunca se sabe dónde va a acabar nadie, se sabe dónde empieza, es bueno plasmar. Así que lo mismo la vendo por eBay dentro de 10 años. Bueno, pues se queda la firma de Roberto. Ese aplauso para él en nuestras mesas del programa. Roberto Pernia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por confiar de nuevo en mí y volver a confiar en ti porque eres un crack. Bueno, gracias a ti. Gracias a las modelos por estar con nosotros. Buenas noches. El micrófono de Lirio, que se te escapa, que parece mentira. Yo, que esté de reportero en la calle. Señores, que es que siempre divino en Notiza. Es que estás aquí, no estás así. Está hablando de Notiza. Gracias a ustedes. Vuestro nombre era el tuyo. Sandra María. Y María. Gracias, Sandra y María. Bien, por compartir este ratito de televisión y por ofrecer vuestras bellezas al objetivo de estas cámaras. En vuestros peinados y vuestros pelos, para que podamos ver las tendencias de Roberto Pernia. Bueno, pues vamos a dar el punto final, Delirio, que tenemos que preparar ya el programa de la semana que viene. Pues sí, vamos a tener más eventos, pero no os voy a decir dónde estaremos. Yo sé, todos soy como quien dice el Q de Q de la noche, me han dicho más de uno. Por cierto, hay que decir que Delirio y el equipo de Siempre Divino solo están en la sala de fiesta más punteras de la provincia de Cádiz y de Sevilla. ¿Que crees que nuestra presencia sea visible en tu local? Pues en los créditos aparece el teléfono del departamento de publicidad y comercial de ese programa para que podamos estar allí y ser fiel testigos de todo lo que se acontece en tu sala y en tu lugar de ocio. Porque es cierto, aún así, de que se haya un show contratado en la discoteca, por ejemplo, un famoso, un algo, salga después la televisión, pero ¿qué show? Más que la gente va a estar atento que lo que es. Siempre Divinos en una discoteca con una luz, un foco que yo en ocasiones veo muerto. O sea, imagínate qué locura. Es que ya es por sí todo un espectáculo ir con Delirio, con su caracterización y con un equipo de esta casa a grabar para traeros estos reportajes. Así que si queréis la presencia de Delirio y que Siempre Divinos sean testigos de vuestros eventos, ya lo sabéis, en los créditos tenéis ese teléfono del departamento comercial de la productora y ahí estaremos para traeros la fiesta más puntera de la sala de fiesta más importante de la provincia de Cádiz y de Sevilla. Gracias. La noche continúa, nosotros damos el punto final a Siempre Divinos y nos volvemos a reencontrar en las redifusiones y dentro de 7 días con un nuevo programa y con nuevos invitados. Hasta la semana que viene. Hotel Club Deseo, donde tus deseos se hacen realidad. Striptease y despedidas de solteros. Abierto todos los días del año desde las 7 de la tarde. Domingos y lunes con sumisiones a 5 euros. Hotel Club Deseo. La 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 la